dice fulano, ¿cómo estás, Pepe? Muy contenta de verte. Gracias por venir. Ya nos vemos. Ya. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Qué gusto. Por teléfono. Solo por teléfono lo cambian el listo y lo ven. Nos reinventamos. Saludo a todo el público de NB Periodismo de Investigación. Esto es Tres al Aire y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, Pepe Yunes, que está aquí con nosotros. Pero antes, déjenme presentarles a mis compañeras, Sara Landa, que está aquí con nosotros, e Isis también, que nos acompaña. Saluditos. Hola, gracias, y gracias a Inés, gracias a todo el equipo, por supuesto, a venir a este espacio, por invitarnos, y que usted de verdad es un padrino de lujo. Yo siempre le digo... No le digo el primer, claro. Hombre, muchas gracias. No le digo gobernador porque para allá va la ruta, ¿verdad? Vamos a platicar de un momento más. Gracias por su compañía. Muchas gracias por la invitación, de verdad, todo el equipo. Estoy muy emocionada, estoy ansiosa y estoy nerviosa. De ver qué tan nervioso podemos poner a Pepe Yunes. Así que quédense en este espacio, disfrútenlo y estén pendientes de todo lo que se genere a través de esa plataforma. Muchas gracias. Ya, pues ya, arráncate. Pues muy agradecido. A ver. ¿Qué preguntamos primero? ¿Qué quieren saber? Primero agradecer la invitación. Un gusto poder platicar con ustedes, con el auditorio. Y agradecer también a Mauricio y a Luis, que fueron sumamente generosos en la invitación. Pero de verdad es un gusto poder verlas y platicar con ustedes. Ustedes tres, Luis, Mauricio, ustedes, desde hace mucho tiempo. ¿Qué mañas les conocen? Ninguna. Ninguna, solamente un muy buen oficio y gran responsabilidad. ¿Juega Jenga? ¿Juega Jenga? No, nunca he jugado Jenga. A ver, ¿y sí? Siempre hay una primera vez. ¿Sí? Así que aquí. Bueno, sé qué es, pero nunca he jugado. Y con estas manos tan... Bueno, pues la dinámica es que tiene que tomar una pieza sin que el resto de las piezas se caigan. Y dependiendo del color que le toque, pues será alguna de las preguntas que tenga que responder. Lo que hicimos, no tenga miedo, ¿eh? No, el rojo me supongo. Recuerda que empieza el rojo y dice que se mueve. ¿Eh? No, comienza con el rojo PRI. ¿Por qué? Esa no es porque está hasta arriba. A ver, mádenmelo. De aquí para abajo, la que quieras, pieza que tocas, pieza que tienes que sacar, no puedes. Pero yo la toco y ustedes la sacan. No, usted tiene que sacar. ¿Y si se cae? Venga, hay castigo. Dice que si se cae, pues hay castigo. Sí, hay castigo. ¿Qué tal es para las redes sociales? Vi que tienes TikTok. Sí, muy entonces, bueno también. El reto y el compromiso es genial. Sí, Pepe Yunes pierde y por su culpa se tiene que hace un reto TikTok con nosotros. Tienes derecho a escogerlo, algo que no te haga sentir tan incómodo, pero tenemos que salir las tres en tu TikTok. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Iniciamos. Otro sorbo de vino. ¿Por qué no jugamos dominó mejor? No, porque ese ya lo conoce. Más abajo. Tiene que ser con cuidado para que no se vaya a caer la torre, porque si se cae ya... Ok. Fuera, fuera, fuera. Listo, salió rojo. Te dije era rojo. Su color favorito. ¿Y Ninet? Venga, pues una pregunta. La pregunta roja. Para Pepe Yunes. ¿Por qué está a mí? ¿A qué edad dio su primer beso? Pues yo creo que como a los 3 años a mi mamá, ¿no? Si no es que más joven. Salomónico. Salomónico, ¿verdad? O no, 3 años tendría yo conciencia. Pero ya está rojo, joven. ¿Vieron? Sí. No, ¿está mal? No, ¿está mal lo que respondí? No. Sí, porque no nos referíamos a eso. ¿Sí era también la verdad? ¿Sí eres muy enamorado?
¿No? No, fuiste tranquilito. Corazón de una sola. Sí, salud. Corazón de Jenga o un corazón así de nada más de casa, habitación, de esas mujeres chingas. Corazón nada más. Venga. ¿O no, ahora ustedes? Híjole. Yo siempre tiro las torres, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Piensa tocada, piensa movida. Esto también es como la estrategia en la política, ¿o no? Porque tienes que estar pendiente de todos lados, porque si no, la torre se te cae en un segundo. Ah, caray. Sí, así pasa. Venga. ¿Y si estás al rayo? Ay, Dios mío. Si pudieras competir en un deporte profesional, ¿cuál sería? Fútbol. ¿Pero qué? La pregunta la hacía. No, es para usted, es para ti. Todas son para usted. Van sacando y van preguntando, pues cómo, a ver, Mauricio, pon orden aquí. Hay unas fichas que no tienen color y esas son para que nos preguntes lo que quieras. El fútbol. ¿Eras medio delantero? Empecé cuando central y acabé de medio contención. Si no hubiera sido político, hubiera sido futbolista. Si no hubiera sido político, no me imagino qué hubiese sido. ¿Futbolista? No fui tan bueno. Okay, pero es el que me agrada, ese deporte. Venga. A ver. Salí defectuosa. Ay, no. Ahí está. Excelente. Verde. ¿Es para mí también? Sí, claro. Este programa es para ti. ¿Para qué les vamos sacando? Pues vayan sacando el papel. Oye, ¿pero qué se siente el mayoriteo? No. El mayoriteo lo estoy sintiendo en la Cámara de Diputados, como nunca antes. Es para que no. ¿En los zapatos de quién te gustaría estar? ¿En los zapatos? ¿En este momento? No, históricamente. Históricamente, vale. Sí, históricamente un personaje que no los lleno, que conste que me gustaría haber jugado ese rol, no que esté yo a la altura de cubrir esos zapatos, de José Vasconcelos. Ok, la educación, el arte, la cultura. La educación, su personalidad, la etapa que le tocó, la contribución que hizo para el país, yo creo que es definitivo. ¿Qué queda ahora, de esa no los hubiera llenado tampoco, ¿eh? Claro. ¿De qué número calzas, verdad? Calzo del 8. Ah, pues a lo mejor sí, no lo sé nada, ¿verdad? Sí. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién falta? Ya, a ver, voy a sacar una. Le toca a él. Voy a sacar una con derecho a que Pepe Yunes me pregunte algo. No, venga. ¿Por qué mejor no preguntamos y dejamos de sacar eso? No. Pues sacan no, ellos sí, y me preguntan y me caen. ¿Es impaciente? Sí. Y ya me di cuenta demasiado. Si sí, saco dos, ¿qué pasa, muchachos? ¿Pierdo? Sí. Sí. Es como si se cayera. Ay, así a poco. Sí. Lo bueno es que no fue una jugada, ¿no? Mira, no fue trampa. Salió blanca. Le toca. Este programa. ¿Quién quiere preguntar? Lo que quieras, a quien quieras. De nosotras tres, sí, porque ahorita el jefe no, bueno. Mamá. No, lo que quieras, es que se lo robamos a los hijos. Ahí llega, pero tranquilo. Lo que quieras, puedes preguntar. A ver, en función de su desempeño profesional, ¿cuál ha sido el momento más complicado, más difícil en la relación periodismo con gobierno? ¿En qué administración o en qué tema? Yo les voy a contestar primero porque es fácil, soy nueva, no tengo tantas administraciones como mis compañeras, así que pues es esta. Esta sí. ¿Y ha habido o no ha habido? Me ha costado mucho trabajo integrarme, sobre todo porque es una fuente que no cubro y no tengo empacho a decirlo, mi carrera ha sido cortita. Es poquito trabajo, pero es honesto. Entonces, ahí estamos. Entonces, sí, me ha costado trabajo y ha sido honesta, pero no es porque sea la peor o la mejor, sino porque es la primera que me ha tocado. Entonces, yo no tengo empacho en decirlo. No, pues creo que todas están también están muy jóvenes. Muchas gracias. Gracias por la flor. Pero, bueno, a mí me ha tocado Javier Duarte y Cuitláhuac. Dos administraciones. Dos muy complicadas. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Mi Yuli? No, Miguel Ángel, no, fíjate, ahí fue muy... Bueno, para mí me pareció... ¿Pero te han tocado tres? Cuatro, con Fidel. Okay. Ah, o sea, te tocaron cuatro y de esas... Cuatro y de esas cuatro, las más complicadas que he visto, bueno, que han como que generado en mí un tema, es Duarte y Cuitláhuac. Okay.
¿Y cuál de las dos peor? Peor Cuitláhuac. ¿Sí? Sí. Por el antecedente. Ajá. Sí. Va, sin miedo al éxito. Sí, ¿verdad? Pues qué cosa. Híjoles, no sé. Yo creo que siempre ha sido difícil que el político reciba las críticas de los periodistas. Cada uno con sus matices y sus problemáticas. Creo que en particular la presente tiene un gran desprecio por los medios de comunicación y por la labor de los periodistas. Y se expresa en la violencia, se expresa también en el lenguaje, ¿no? Todos los días tenemos una mañanera donde un día sí y un día no arremete el presidente contra los medios de comunicación. Pero además, creo que lo peligroso de esta administración es que se ha metido con ciertas áreas que ya habíamos ganado. Por ejemplo, pienso la transparencia, que es un tema que nunca pudo salir en el Senado de la República. Y creo que eso va a dañar ciertas estructuras en donde pienso que ya habíamos dado algunos pasos adelante y ahora esas instituciones están pues menguadas, sin la cantidad de consejeros suficientes para operar y por lo tanto lesionando el derecho a la libertad y acceso a la información pública. Ya, eso es una gran punto. Pepe habla bien poquito y nosotras nos vamos como en sí. Media y eso no es justo. Porque le estamos dando gusto al auditor. Nosotras, Dios, es que salud. ¿Para qué? Sí. Porque para que suelte la verdad. Salud. 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 Salud, chicas. Sí. Momentos humildes cuando entrevisté a Pepe y no quería hablar. El que sigue, ¿quién va? ¿Otra vuelta? Otra sí. Vuelta. ¿Usted? Y si puedes tirar la torre porque sí quiero salir en tu TikTok. Sí. Si sí cabe en el TikTok. Quiere, está ay, ganando seguidores y. ¿Qué opinas de eso? Yo veo que tu TikTok es mucho de que platicas lo que haces. Pero hay Roja le gusta lo picoso. Pero no, porque es el mejor color. Que lo ocupan ya y hacen retos y todo eso. ¿Cuál es tu opinión? O sea, sí deben de cambiar su el rojo papel. Está en el corazón. ¿Quién espérame, es? Va, que me conteste. Perdón. Véngame. Pero esa no salió. Pero es bien buena, muy buena pregunta. A mí me parece que las redes sociales están presionando cierto tipo de conducta, cierto tipo de posicionamientos en el político. ¿La que a veces no va con lo que son? No, pero es lo de hoy. Quizás es lo que tenga mayor alcance en función de si de recibimiento de parte de una audiencia. Y en ese sentido me parece que obliga a una reflexión puntual. O sea, ¿hasta dónde es pertinente hacer hasta lo que no forma parte de la conducta o ni siquiera tenga relación con la responsabilidad o con la aspiración que se tenga con tal de ser famoso, de ser seguido? ¿De ser chistoso? No. ¿Hacerse el chistoso? No, como si la política fuese un tema de gracia y no de seriedad, ¿no? Gracias. ¿Quién es tu crush? Uf. No sé qué sea crush, el Orange Cruz. ¿Qué es crush? Este amor platónico. ¿Amor platónico? Sí, sí, es platónico. No te sientas comprometido, sí. Es platónico. Sabemos que nunca va a pasar. Todos tenemos un amor platónico. Por demás decir aquí quién sería, y no es el caso, pero si es platónico y demás, pues tendría que ser Veracruz. Ay, ¿eh? Es que eres de veras. No, nos está ganando, chicas, ¿eh? ¿Alguna película? No. Ah, bueno, pues, ¿sí? ¿Quién? Cuando era joven, se me hacía muy guapa Demi Moore. Ah, pues, bueno, sí. Pues ahí está. A mí se me hace muy guapa. No le hice caso, pero bueno. Me arrepiento. ¿No? ¿Quién va? ¿Voy yo? No sé. ¿Para ustedes? ¿Vas tú? ¿Voy yo? Venga. ¿Cómo estás jugando ahorita? ¡Ah! Esas son buenas. Esas son buenas. ¿Sí? A ver, yo la leo. ¿Qué? Claro, por pero favor. El Jenga no, este Jenga, ¿cómo se llama? No tiene que ver con preguntas, ¿verdad? Ya, es nomás que se hay caiga. Hay versiones de preguntas. Sí, podría soñarnos. Pero hay versión 3 al aire. Okay. Un gusto culposo. Un gusto culposo. Las preguntas están orilladas a generar ciertas respuestas que no voy a decir. Y por lo tanto van a ser sumamente aburridos para quien nos escucha. Pues porque un gusto culposo, por lo que se ve, puede ser la Coca-Cola, caray. Y me dieron vino, me deberían dar una Coca-Cola y yo hablo pues, más. Pues entonces, ¿es cierto? ¿El qué? El reggaetón. Yo vi una entrevista tuya donde dices, sí. Me gusta el reggaetón. Sí, pero ¿a quién no le gusta el reggaetón? Si llevamos 20 años oyéndolo. ¿Pero por qué te gusta? ¿Qué es lo que...? Ajá, la letra, el ritmo. Sí, el ritmo.
Pero, ¿y sabe bailar reggaetón? No, no sé nada. Pero si me dices que... No le hoy, creo. ¿Y si ponemos una canción? A ver. De música. ¿Le podemos enseñar unos pasos si los imitan? Yo aquí los veo con mucho gusto. A mí me gusta mucho la trova. Bueno, preparamos una pieza de reggaetón, por favor, Emilio. Nada, que le guste. Sí, sí, pero sí conoces, sí me puedes decir, no, ¿una artista cierto de reggaetón? Me rehúso, Danny Ocean. Ah, muy bueno. Eso. Denle un punto, me gusta. Muy bien, ¿quién va? Última vuelta, ¿no? Esta ya es la última. Y la tiras así muy casualmente. Así. Ay, seguro la voy a tirar ahora porque... Ay, no. Ver. Pero ya me toca preguntar a mí. Ya. No, sí, yo no tengo... No, pero es que las preguntas son para usted. No, bueno, aquí vino a romper las reglas. A ver, ¿cuál es su red social favorita, Instagram. Luis? Ah. ¿Por qué? ¿Instagram? ¿A mí? Sí. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Porque yo creo que en Instagram la gente pone las cosas bonitas de su vida, ¿no? O sea, como que en Facebook la gente se queja, en Twitter la gente se pelea, en TikTok hacemos payasadas, pero en Instagram está todo lo bello, así como que, mira qué bonita me veo, ¿no? Ah, está chido. Es como el registro de la parte bella recuerdo de la vida. A mí me encantan las tres, la verdad es que las tres las uso y creo que ¿y son herramientas? Nueva, ¿mandé? ¿Cómo se llama la nueva? La que está tirando a Twitter. La que está, ¿es competencia? ¿Cómo se llama? Fred. ¿Esa no? Excuse me. Estoy empezando a usarla, ¿sí? No soy muy buena. No, te va a gustar ahora. Pero Twitter, tengo suficiente con ver el mundo arder en Twitter. Sí. Voy yo y se acaba y la tiro, casualmente, ¿sí? Jefe. Sí. No, sí. Una y el la tuya. Y ya, acabamos. Ay, Dios. Y pasemos al baile. Pero sí, ¿alguna vez ha hecho una coreografía? O sea, ¿nunca ha bailado en su vida? No, y cuando era joven, ¿no iba de antro? Claro. He bailado muchas veces, pero no me gusta bailar, no bailo bien. Bueno, eso cree usted, porque no, a veces nosotros creemos que no lo hacemos, pero a la demás gente le puede gustar. Uno sabe que sí, que no. Mira la cara de Luis, está pensando, ¿para qué invitamos en esta dinámica a este hombre? Que la ¿Con qué serie te clavaste así que no la pudiste dejar ver capítulo tras capítulo tras capítulo? Serie. Es que recuerda uno la última. Pero, a ver, una que se recuerda por una primera o segunda temporada es House of Cards. Bueno, está muy poco. Bueno. Sí, además ya pasó, digo. El boom. Sí. Sería hasta, pero ¿cuál otra sí? Bueno, estoy repitiendo la de Narcos, se oye mal, pero lo estoy repitiendo. Pero ¿qué te gusta? Que tenga relación con la realidad, o sea, no eres nada dramático. Yo creo que la primera temporada de la primera, porque son tres de Narcos, yo creo que puede esbozar cómo fue evolucionando esto. Las últimas, ya no lo sé, esto está muy complejo y yo no sé cómo funciona. ¿Y la política es como obsesión o es peor? No, yo creo que representa este Underwood, el prototipo político del político inescrupuloso, ¿no? Del cual yo me siento muy alejado, pero va marcando ese tipo de estereotipo. No creo que así sea tampoco en la realidad. Okay. ¿Se oye bien o estoy hablando muy bajito? Es perfecto. Anda. Actualmente, ¿cuántos distritos federales electorales tiene Veracruz? Actualmente, con la distritación 19. La elección del 21 fueron 20. Y la primera elección que yo tuve oportunidad de jugar, que fue en el 97, eran 23. O sea, Veracruz ha perdido en 25 años 4 distritos y tiene simplemente explicación en que hemos perdido población. Y hemos perdido población no porque estén haciendo menos veracruzanos, sino porque se están yendo, en tanto que Veracruz no le está dando oportunidades. 24 años de ser testigo de cómo se disminuye, o sea, 24 años de estar en el juego electoral, 24 años de 24 carrera. Años de estar en el juego electoral para saber que no desde todos los espacios se pueden resolver los problemas de Veracruz. Bueno, es un tema, y bueno, te vamos a entrar a la política, ¿no? Se acerca el proceso electoral, el escenario para Pepe Yunes, ahí pues ya se están moviendo las piezas de Jenga, ya se están moviendo, y justamente en el sentido en el que, pues, ¿qué viene, no? Para Pepe Yunes. Pues, consolidar, participar en la construcción de un frente con
tenga como núcleo un proyecto, un programa factible que dé solución a los problemas del Estado y que pueda ser una alternativa para el 24. Pepe, que la gente elija, pero que tenga una alternativa seria. Pero para todo eso que está diciendo, ¿sí es necesario sentarse, hablar y negociar? ¿Hay un clima para voluntad de trabajo? ¿Hay gente que realmente quiera hacer crecer? Porque pues sí, yo puedo decir que yo voy a cambiar el mundo, pero yo solita no puedo cambiar el mundo. Necesito que la gente se sume. ¿Hay voluntad? No, yo creo que la gente necesita poner atención sobre lo que se propone y quién lo propone para que posteriormente no se llamen engaños. El sitio común hoy es que la gente dice, los políticos vienen, prometen, no cumplen. Vienen, no regresan. Bajan la luna y las estrellas con tal de obtener el cargo. Y que uno no es capaz de saber quién te está diciendo que te va a bajar la luna y las estrellas cuando eso no es posible. Y que uno no tiene los alcances y los instrumentos para saber quién te está engañando de manera desbocada y uno lo compra tan baratamente. Pero yo no me refería entonces, pero yo sí, a las negociaciones que se tienen que dar. Porque yo sí, porque cuando hablamos de un frente y hablamos de una propuesta y que se pueda materializar, la única forma de poderlo hacer competitivo con respecto a la demagogia y a las falsas promesas es que la gente tenga la voluntad para poderlo contrastar. Si las deja pasar, pues evidentemente... ¿Alguna vez usted ha prometido algo que no ha cumplido al pueblo? Yo trato de no prometer lo que no está a mi alcance ofrecer. Pero si es así, yo tengo una pregunta. ¿No? Si hasta el tema este tan socorrido de las tarifas eléctricas, que es una muy buena causa, que yo espero que se haga realidad en términos de justicia para Veracruz, lo demandan los hogares, lo demanda la planta productiva, necesitamos tarifas eléctricas bajas en un estado que las produce de todas las formas posibles, pero yo nunca jamás las he ofrecido a cambio de un voto, porque simple y llanamente un senador, un diputado no las puede. Oiga, diputado, tengo una pregunta. Hace unos días 320 priistas encabezados por el senador Osorio Chong abandonaron el PRI. ¿Quieres? Y el PRI de Alejandro, ¿quieres? No, gracias, ¿quieres? El PRI de Alito Moreno. Yo sí quiero. Y entre ellos estaba Claudia Ruiz Macier, que yo sé que es muy cercana a usted, y me preguntaba si no es una buena señal para usted de que es momento de dejar ese barco. Lo que yo he dicho es que el PRI es mucho más allá, es algo mucho más grande que su militancia y aún que sus representantes populares, y ahí me incluyo yo en la primera... como primera persona en la lista. El PRI es una historia que explica la construcción de este país y la modernización de este país. El PRI es un partido que enarbola causas. El PRI es la expresión de miles, pero de miles de militantes que trabajan políticamente en beneficio de su comunidad de manera anónima. El centrar la existencia del partido en las fobias o las filias con respecto a un dirigente, a una dirigencia, a un sector, me parece también que es poco referencial con respecto a la militancia. ¿Usted partido. Se queda en el PRI? Pues, claro, y puedo estar a favor o en contra de una dirigencia. Tiene comentarios para su dirigencia, me imagino. Yo he expresado posiciones en contra de mi partido desde hace mucho tiempo, en aspectos fundamentales, y me parece que se vale. Yo quiero brindar por eso, por la congruencia, porque es algo que ha dicho durante mucho tiempo el señor, y independientemente de que estemos o no de acuerdo con lo que está diciendo, hay que reconocer que ha sido congruente y ha defendido lo que ha dicho hoy y lo ha dicho en muchos medios. Salud. Estoy viendo aquí si Mauricio, ¿qué señal manda? Salud. Es que es como el béisbol, así. ¿Cuál es su opinión del frente? ¿Y qué opina de esta resistencia de MC de unirse al frente? ¿Y cuál sería para usted la fórmula para que MC se sumara al frente? Yo creo que MC tiene su razonamiento y su lógica, y sobre todo en función de consolidar una propuesta y una alternativa de futuro. Yo no lo veo tan descabellado. Lo que yo creo que en breve tendrá que imponerse es lo que las fuerzas políticas y la sociedad deben aportar de cara a la coyuntura del 24.
Y eso, pues evidentemente, estaremos muy pronto a saber cuáles son las decisiones, porque un sabio político veracruzano, retomando las frases de Ortega y Gasset, dice que en política las cosas no son, van siendo. Pues hay que esperar que vayan fluyendo. ¿Se cree que de aquí a septiembre? A mi Yuli le llevó dos intentos. A Cuitláhuac le llevó dos intentos. ¿Crees que esa es la que se viene? Sí, pero no a cualquier costo. Yo no tengo preconcebido como parte de mi razón de vida ser gobernador de Veracruz. Yo cuando estaba haciendo la primera comunión, no dije, si no soy gobernador de Veracruz, la vida no vale nada. No, no vale nada. La trayectoria y 25 años de haber sido representante al Congreso del Estado, en las dos cámaras del Congreso de la Unión, presidente municipal, te lleva a una conclusión que es irrefutable. Si quieres resolver los problemas de seguridad, de infraestructura, de pobreza, si quieres hacer válidos los derechos y las libertades en Veracruz, el espacio donde puedes hacerlo es el gobierno del Estado. No lo puedes hacer desde el Senado, puedes coadyuvar. No lo puedes hacer desde la Cámara de Diputados, puedes ayudar. No lo puedes hacer desde el municipio, puedes ser también un facilitador. Pero el espacio público que tiene las atribuciones y los recursos, los instrumentos para poder hacer frente a eso, es el gobierno. Entonces no es un empecinamiento. ¿Qué pasa si en esta ocasión se da el tema de la alianza, de este pacto, pero tú no eres el candidato, sumas al sin ninguna duda? Yo no podría ser candidato de la alianza a cualquier costo. Por ejemplo, al costo de que mi ambición la precipitara después de que es evidente cómo se está el país deteriorando de manera acelerada en perjuicio de la calidad de vida de la gente. Este es el gran momento para unir fuerzas y para que quien tenga las posibilidades realmente pueda encabezarlo. Si no soy yo, me sumaré sin ninguna duda. No te impones. Pues ve, eres de Perote, pero te vemos muy bronceado últimamente, muy cerca de personajes. No, va a ser por la luz este y el vino que me dieron. Alvaradeños, yo diría que hasta de un tono ciertamente naranja. ¿Te ves naranja? No, yo... Pero cercano a Dante eres. A ver, yo le tengo un profundo respeto al senador Dante Delgado. Creo que en activo es uno de los referentes de política que tienen una gran responsabilidad en el momento y que ha dejado a lo largo del tiempo también huella de su talento político. Pero pues yo soy militante del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? ¿Y lo invitas al frente? ¿O? Yo creo, él te invita a nada. No, hombre, yo creo que hay que esperar que las cosas vayan sucediendo para que llegado el momento se pueda consolidar este frente. Sí tengo la idea, la sospecha de que le facilitaríamos mucho al gobierno de la República, al gobierno del Estado y a su partido una elección si vamos desarticulados y aislados. Yo así lo percibo. Pero al final sí es complicado. Obviamente todo el mundo te relaciona con políticos porque llevas 20 y tantos años haciendo política. Es difícil relacionarte con otras personas. O realmente sí tienes amigos que son de otros partidos y que de neta son tus amigos y que neta te interesa verlos porque esté bien y no porque van a ver, las diferencias en política, en materia ideológica, se dirimen con votos y con campañas. Mis campañas siempre han sido constructivas. Yo nunca he auspiciado una campaña de desprestigio que pase por el prestigio, que lastime la integridad emocional o la buena fama pública de nadie en 9 campañas que llevo. Eso permite que uno tenga capacidad de diálogo, de acercamiento con actores políticos cuya militancia, oposición ideológica están en otro sitio. Pero actualmente, o sea, ahora en el recorrido de la Cámara, he logrado conocer y sobre todo coincidir en ciertas posiciones con representantes hasta del propio partido. ¿Quién es tu amigo que sea de otro partido? Un amigo tuyo que digas, él es mi amigo y es de otro partido, trae ideología. No, pues hay muchísimos. Uno, aquí pues, hay muchísimos, nada más dime uno. Bueno, te puedo decir muchos. Nada más dime uno.
puedo decir uno, en Acción Nacional a lo largo de muchísimo tiempo. Por ejemplo, en Perote, Veracruz, todos los actores políticos de Acción Nacional, de todas las corrientes, son gente que si no somos amigos, nos respetamos. Está Andrea, está Irak, está Paco Martínez, son con los que empezamos. Si vamos a Coatepec, regionalmente, el propio Everardo, que ha sido candidato en varias Xochitl ocasiones, Vales, hemos estado... No la conozco a Xochitl, pero reconozco... ¿Qué opinas de la emergencia? No, hombre, creo que le da un refresco y que posiciona al frente en posibilidades de competir. Porque al final del día, en este nuevo reacomodo, son las narrativas y las historias lo que hacen que alguien pueda ser competitivo electoralmente, y ella tiene narrativa e historia. ¿Crees que hoy es el tiempo de las mujeres, que actualmente una mujer, no lo dudo que se tenga la capacidad, pero sí hay una... Sin duda, siempre. Y México, sí. Sobre todo hablando del tema cultural y del machismo que existe. Siempre y sí. Y hay mujeres muy talentosas y han tenido que enfrentarse a condiciones de muchísima inequidad. El gran reto está en que no solo por ser mujer o no solo por ser hombre puede determinarse una decisión cuando hay tanto en juego. Si es la mejor mujer, es quien tiene las aptitudes, la capacidad, la experiencia, la calidad, bueno, pues tendrá que ser mujer. Como si el que tiene las aptitudes en este momento, en tiempo presente, para hacer un mejor desempeño un hombre, pues tendrá que ser un hombre. ¿Qué opinión te merece? De tantos años que has estado en la política, que has sido diputado federal, diputado local, y bueno, toda la gente que conoces, ¿qué opinión tienes de los nuevos congresos? El cambio que ha dado Morena en torno a las personas que ahora nos representan, ¿no? Tus compañeros diputados. Muchos, pues, no saben ni siquiera leer. Muchos no conocen ni siquiera la Constitución de Veracruz. Muchos ni siquiera, saben expresarse. ¿Qué opinión merece? ¿Crees que debe de haber cierto nivel en la política o quienes ocupen un espacio tan importante en nuestro país? Sí, pero quien determina cuál es el perfil y quién debe tenerlo es el elector con su voto. El gran tema, y eso lo platicamos hace un momento, es que en muchos casos no se le da la seriedad ni la importancia al voto. O no vamos a votar, o creemos que todos somos iguales, que todos son los que son representantes disfrazados del color que ustedes quieran en una elección, son corruptos, son mentirosos, son habilones, y la verdad es que no. El electorado tiene la gran responsabilidad de darle ese sentido a su voto, y ellos son los que lo determinan. Hoy hay una mayoría en el Congreso de la Unión, como lo hubo en la legislatura pasada, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado, porque democráticamente, legalmente, ganaron ellos. La gente quiso que fueran ellos y le quitaron un contrapeso al poder. Permitieron que se concentrara el poder. Yo sí quisiera preguntarte, hablando de tu experiencia, hay muchos jóvenes que carecemos de, pues sí, la seriedad que el tema político electoral merece. Con tu experiencia, ¿qué es lo que antes no hacías y ahora crees que es muy importante para llegar a esos sectores? O al revés, si tú así la quieres, ahora sí que como quieras, la que me quieras contestar, ¿qué es lo que no hacías y ahora haces o lo que no hacías y ahora haces? No, la forma de hacer campaña o de generar acercamiento ha evolucionado de mil formas. Es más, yo creo que en tiempo presente yo estoy hasta cierto punto rebasado en función de lo que hablábamos sobre las redes sociales. Hoy las redes sociales te marcan un muy buen porcentaje de triunfo en un buen diseño de campaña. Hace 25 años no había. La forma de hacerlo era recorrer comunidades, vincularte con los liderazgos de esas comunidades, el presidente del comisario ejidal, el agente municipal, el presidente de los comités de obras, con los distintos liderazgos en el sector comercial, en el sector empresarial. Hoy esos liderazgos están rebasados. Hoy ya no necesitas a esos liderazgos, o esos liderazgos ya no son
el factor para que uno pueda llegar a cada uno de esos elementos. Entonces, se va evolucionando y tienes que hacer una campaña mucho más visual a través de las plataformas digitales, aprovechar los medios de comunicación, que eso sí, su importancia es constante, ¿eh? Y si hay comunicación, o sea, porque digo, en la realidad los jóvenes los llevas a un foro de la democracia, y entonces ahí están, y miren, este es el electoral, y entonces esto se hace, y esta es la persona, no hay ese interés. En las redes sí te ha tocado que te cuestionen personas jóvenes, digo, y digo entre comillas porque realmente no sabemos si lo son, ¿no? Sobre todo en Twitter. Pero es muy complicado también para mí el poder descubrir el que sea un señalamiento que promueva un interés, claro, o el que se esté simplemente prestando a generar algún tipo de reproducción de confrontación o de idea negativa. Y no lo sabes en un primer tiempo. Pepe, hoy hubo en particular entre ayer y hoy un episodio en la política local, en donde desde ayer en Presidencia de la República se hace un llamado al secretario de gobierno para que deje de anunciarse en espectaculares, y luego el día de hoy el gobernador sale a decir que el secretario se baja de algunas aspiraciones a la gubernatura de Veracruz. ¿Qué contexto le das o qué significación le das a este tipo de episodios donde un presidente de la República tiene que llamarle la atención a un secretario de gobierno? ¿Cómo pasa eso? En primer lugar, el llamado del presidente tendría que ser mucho más amplio. Tendría que empezar a señalar a quien están haciendo fraude legal desde el mismo proceso interno. ¿Desde las corcholatas? Pues sin duda. Es decir, la diferencia entre uno y otro es que uno está en un espacio de poder, como lo estuvieron ellos, y promocionándose igual. Yo creo que la confusión es muy válida. ¿Por qué ellos sí y por qué ellos no cuando estuvieron? Ese sería el primer lógica de razonamiento. No se esculpa ni a ellos ni a él. Ninguno debieron haberlo hecho, pero sí te genera esa confusión. Las aspirantes a la presidencia de la República ocupaban sus espacios públicos y se promocionaban igual como se está promocionando el secretario de Gobernación. En ambos casos, reprobable. En ambos casos, totalmente contrario a la ley. Entonces, lo que se debe hoy marcar, lo que debe entender quienes nos escuchan, es que quienes están promocionando así están defraudando la ley. Si no es ilícito porque encontraron algún vacío o algún recoveco, no quiere decir que no estén burlando los preceptos legales por los cuales definieron que un servidor público no se podía promocionar y que se especificaron cuáles eran los casos en los cuales sí podía hacerlo y por qué para generar un posicionamiento electoral se definieron precampañas y campañas, pero que nadie ya está observando. Yo no tengo una sola barda, ¿eh? Pero el Frente lo que hizo, en lugar de señalarlo o denunciarlo, entiendo que MC por ahí sí puso denuncias o quejas, lo que hizo el Frente fue prácticamente seguir la misma lógica. ¿Hay algún espectacular de algún candidato al Frente? No, bueno, pero han iniciado un proceso interno. Están dando que no son candidatos. Un iniciado, proceso interno, pero si el tema y el señalamiento es sobre el caso específico en el cual se están promocionando visualmente, lo están haciendo de manera extemporánea, yo todavía no he visto uno solo. Sí, su primo, ¿no? Héctor tiene espectaculares por Veracruz promocionando su imagen. Héctor, no sé si sean... Bueno, Héctor ha tenido muchas campañas, ¿eh? Yo estoy disculpando a nadie. A Héctor le tengo un gran aprecio, un gran respeto, pero ha tenido muchas campañas y por ahí, si ustedes a lo mejor indagan, pues van a encontrar alguna manta mía del 21. Yo creo que es más en ese espacio. Lo que sí es un hecho es que para cualquiera, el estar aprovechando estos espacios legales para generar algún tipo de promoción, además él no es funcionario público, pero los que lo fueron y están en medio de un proceso, pues hay que deben tener una sanción no legal de las instituciones, un costo de frente al electorado, porque están haciendo trampa. ¿Y si presentó denuncias usted? No puede presentar denuncia el partido tercer interesado. Yo creo que el partido ha presentado
denuncias en, no, pero no sé si en el caso particular de la promoción, lo que sí es que no puede, si tú quisieras, Iris, no tienes personalidad jurídica para interponer un recurso de esa dimensión. Tendría que ser el tercer interesado. Sí. Sí. Oye, ¿qué se siente, por mi parte, bueno, qué se siente estar ahora de este lado, ¿no? Cuando el PRI por muchísimos años tuvo el poder, todo el dinero, y igual había prácticas de las mismas que estamos criticando en este momento. Sí. ¿Qué se siente estar de este lado? ¿Qué sentimiento le viene después de estar allá? Una buena pregunta. Dicen que alguien, en una plática como esta, a lo mejor con dos copas de vino, le decía un priista a otro compañero que se estaban excediendo, y la respuesta fue esa. Dice, pues si no estamos haciendo sino lo que ustedes hacían. Y la respuesta del priista, me parece que con mucho de verdad, fue: no, es que ustedes hacen lo que hacíamos más los que ustedes se imaginaban que hacíamos, y lo hacen junto. Todo esto que debe revisarse, Sara, los tiempos de campaña, desde cuándo se puede empezar, a lo mejor es excesivo, que si un servidor público se puede o no promocionar, o sea, alguien no puede estar saliendo en fotos de gobierno, no es sino el resultado de las quejas que desde la oposición presentaron, digamos con cierta legitimidad, los que hoy pasan por encima de sus sugerencias. ¿Pero qué siente usted como diputado ahora que es minoría, que estando en el Congreso Federal, que es oposición, pero que además ya no tienen el control de hacer, vota lo que sea? ¿Sabes qué, Sara? Y lo digo de verdad con el corazón en la mano, con toda sinceridad, sin ninguna pose. A mí me tocó participar en este país después de la reforma electoral del 96, y he sido muchas veces legislador, y en suerte he tenido la oportunidad de votar estas reformas electorales, que en muchos casos amplían derechos y libertades del ciudadano y van acotando los alcances del gobierno y del partido. Y los voté por convicción. Yo soy un demócrata. Por eso yo sí me ciño a las reglas del juego. La producción nos dice que ya hagamos una última ronda de preguntas. Sí, esas sí me gustan. Sí, ya estaba aburrida ahí. Ya está. Por favor, salud. Y sí. Venga, aburrida, es que soy calor, nueva ola generacional. Pero así, ya no, ¿así o así? No, a ver, producción, ¿de aquí o de acá? Ok, yo verde. No, roja, roja. Ah, roja. Ok. Vente aquí, una y una. Quiero hacer una pregunta roja, yo por mi propia voluntad. Voluntad. Se me perdonó. ¿Quién te pone nervioso? Me pone nervioso el staff de aquí, de Tres Lágrimas, con ustedes tres. Estoy sonrojado, no puedo contener la respiración. Creo que tiene toda la experiencia del mundo, sí, que se va a poner nervioso en una cámara. No. Next. No. Venga. Pero las rojas no están tan... Algo sumamente importante en la vida. ¿Sabes planchar? Ay. Pero con plancha de vapor. Ok. De esas verticales. Claro. Sí. ¿En serio? Tengo que aprender. Sí. ¿Y así en burrito no? No, con planchas no se me da. Bueno, esta es como cuando... Sí, las rojas no están tan rojas. No son tan rojas, pero es algo como para romper el hielo y recuerde un poquito de su infancia. Sí. Cuando fue pequeño alguna vez, se robó un dulce de la tienda, un fruxi o algo así que haya llegado por la esquina de su casa. Creo que le ganaba al cambio a mi mamá. Bueno, hasta que dejó para ir a comprarlo. Sí. Okay. Creo que se dio cuenta. ¿Eres el 23 o del 25? Soy del 25 de septiembre de 1969. ¿Eres Libra? ¿Crees en los signos zodiacales, en la astrología? No tanto, pero luego leo los horóscopos. Es una... ¿Sí lo fue? Yo creo que todos necesitamos. ¿Y estás de acuerdo con lo que dicen o refutas? No, en lo personal lo refuto, no. Pero lo leo, ¿no? Sí, le gusta, se le llama la atención, sí, ver, sí, a ver qué le prepara él. Sí, no. El destino. No soy muy supersticioso, soy más racional. ¿Algún amuleto que lleve? No. Nada. Le han regalado, supongo, ¿no? Porque luego... Sobre todo... ¿Estampitas? Estampas religiosas, ¿no? Y yo soy católico, entonces, que es una definición totalmente íntima y privada, y completamente respetuoso
y comprometido con todos los demás. ¿A qué santo se encomienda? No, no me encomiendo a... me encomiendo a Dios. Con el permiso de mi mamá. ¿Una verde? Tú, es que tú estás mandando aquí las señales. Pareces cache, hermanito. Están pichando. Man. Ah, esta está buena. A ver si mi salsa. Ah, ya. No es cierto, mamá. Veracruz ha sido heroico. ¿Cuántas veces y por qué motivo? 4 veces. ¿Por qué motivo? La primera en 1825, que fue cuando Pedro Sáenz de Baranda quitó a Dávila de San Juan de Ulúa. Ajá. Esa es la primera. La segunda fue la invasión, consecuencia de la Guerra de los Pasteles en 1838-1839. La tercera fue la primera invasión americana de 1847. Yo creo que aquí fue 1846 el bloqueo. Y la cuarta fue la invasión de Wilson en 1814. Y la quinta, la que estamos soportando ahorita. ¿Eh? Con esta, con esta pésima administración. Ahora tú preguntas. ¿Ok? Sí. Vamos a hacerlo divertido. Sí, no se puede ir así. Está sentido. Sí, sí se sintió intimidado. Yo lo vi desde que llegó, se intimidó. No, vamos a estoy darle chance. Totalmente agradecido. Sí, sí, yo agradezco mucho la invitación y el esfuerzo de ustedes. Gracias. Porque este tipo de dinámicas yo creo que dicen mucho. Pero no estoy yo, no soy yo un tipo que se abra como ustedes se ven, ni con una copa de vino tan con una botella tal vez. Porque lo que ven soy. Yo no imposto, ni me permitiría estar tratando de demostrar algo que no soy. Para mí, por ejemplo, la política es una actividad sumamente seria, que implica seriedad. Si quieres ser bufón o quieres ser payaso, vete al circo. No, porque es una extraordinaria actividad profesional. Sí, claro. Yo no la podría hacer, de verdad. ¿Y en qué que momento no eres político? No, yo soy como me ves todo el tiempo. ¿Y en su casa? No, así. O sea, si sientas a tus hijos, vamos a conciliar este proyecto de egresos del... No, aquí nunca convoqué a conciliar absolutamente nada. Simplemente que ustedes me preguntan y yo respondo en función de cómo lo hago. Y es una forma de expresarse que poco ya comunica y que poco atrae, ¿eh? También lo reconozco. Entonces, bueno, es que es su esencia y siempre ha sido así o tantos años que los que lo conocemos sabemos, ¿no? ¿Y cómo ve un político como usted un partido de la América? Bueno, el partido de la América ya ¿Qué opina del técnico que les acaban de asignar? Porque he sabido que muchos aficionados no están conformes. No, lo que sucedió fue que el último entrenador se fue de... Primero a mí me pareció que como un acto de dignidad después del tozote en semifinales. Yo creo que habría que hacerlo, pero yo ya tengo dudas si no tenía algo con trama antes. Y no tenían propuesta. O sea, la dirigencia de la América no tenía una alternativa ante la salida de Fernando Ortiz. Entonces fue el que pudo. La derrota, particularmente la última contra las Chivas, debe doler. Sí, sí duran mucho. Sobre pero todo, si se pone su playera, ¿eh? No hablamos de eso. ¿No tiene playera en América? No, mis hijos se ponen las playeras de la América. ¿Y usted por qué no? No, pues porque no me gusta ponerme político. La opción de la América. Nunca. Usted siempre está detrás. Sí, mis hijos se ponen las playeras de la América cada vez que juega en la América. Y por cuando meten gol, no gritan, porque, ¡gol! Porque pues, hay total... respeto a sus libertades, pero en el tema de irle a la América sí no hubo mucho margen. Me enfoqué a que fueran americanistas. No iba yo a estar cada 8 días peleando en casa por un partido de fútbol. Bueno, pero si usted pudiera en este momento cambiar algo del equipo, del partido, de las decisiones que usted ha visto, ¿qué recomendaría? No, yo creo que estaba jugando muy bien el América. Yo hubiese llevado un técnico, espero que sea el caso, que no cambiara el estilo. Estaban jugando 4-2-3-1 y con las piezas muy bien colocadas. Entonces, yo creo que deberían de jugar. Si este entrenador quiere cambiar ese esquema, yo creo que no nos va a ir muy bien. Debería dejarlos jugando igual. ¿Cierto o falso que eres fan del fútbol llanero y que en tus tiempos libres sí te echas ahí un ojillo? No, ya no, pero jugué fútbol en Perote, que es un llano. ¿Qué? Entonces, toda mi infancia y mi juventud era jugar fútbol.
y llegué a jugar en la liga de segunda división de Perote. Ya ve, y decía que no era bueno. En un inicio le preguntas, es que no soy tan bueno. ¿En el fútbol? Ajá. No, no era tan bueno, pero jugaba, me gustaba jugar. Pues, sí. Sí, diputado, sí. Pepe Yunes, nos dio muchísimo gusto. Ahora les digo cómo eran las asambleas de los domingos, las asambleas preparatorias. Bueno, yo era el que hablaba ahí, el que generaba los consensos, y no, pues desde siempre. De director técnico. Sí, porque además hay, pero sí conciliador, lo que decía Iris. Yo entiendo la política como una posibilidad de servicio, pero a través de convocar, de conciliar, de construir. Y no son estos los momentos para la moderación, ¿eh? Okay. Aunque es mi estilo. Diputado, ¿algo que quiera preguntarnos finalmente nada más? ¿Todo agradecerles, bien? Agradecer. ¿De historia? ¿Quién te explica? No, todo bien, gracias. Muchísimas gracias. Oye, Mauricio, la pregunta de historia me la debiste haber soplado antes, ¿eh? ¿Qué tal si no me la sé? Ya estará de Dios. Oye, muchas gracias, ¿eh? No, esa sí fue con chanfle, ¿eh? No era tan simple. Es parte del encanto. ¿Eh? Es el bonito regalo que no trajiste, bueno. Pepe. Ustedes me dan vino y yo les doy obleas. Gracias. Ellos me invitan mezcal y yo obleas. Gracias, sí. Gracias. Gracias por ser nuestro padrino. Gracias. No, espero que el próximo sea de más. Sí, queremos salir en su TikTok. Sí, y después de lo que acabas de decir, yo no me atrevería a que hagas algún baile ni nada, simplemente con que yo salga así. Y con eso vamos a subir los seguidores, ¿verdad? Claro que sí. No, muchas gracias. Diputado, que el jefe indique. Foto para despedirnos. Qué gusto. ¿Cómo está? Muy bien. Nos despedimos, muchas gracias. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros. No olviden que estar aquí. No olviden que estaremos generando este tipo de entrevistas, este tipo de material, y vean toda y la amplia variedad que tenemos en nuestra parrilla programática. Muchísimas gracias, auditorio. Lo esperamos en la siguiente entrevista, padrino. De verdad, seguramente tendremos mucha suerte con usted en esta primera entrevista. Muchas gracias a todos. Esto fue Tres al Aire. Síganos acompañando en los diferentes programas que tendremos. Un saludo a todo el público que nos ve a través de las plataformas de las redes sociales de NB Periodismo de Investigación. Bye. Estos 25 años hemos crecido contigo, siendo más que litros de gasolina. Encuentra con nosotros el café de tus mañanas. Nuestro compromiso es ofrecerte instalaciones limpias y de primera, con baños climatizados, esperando tu llegada. Te garantizamos litros limpios de combustible, con la mejor atención y el servicio más completo, consintiéndote a ti y a tu auto. Ferchegas, 25 años dando más.